Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico, y luego vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Vas a dejar un poquito de lado tus miedos. Guíate por tu intuición. Afronta tus miedos, afróntalos. Porque se van a presentar nuevas oportunidades, ¿eh? Vas a vivir nuevas experiencias. Vas a hacer algunas reuniones, te vas a juntar con familia, vas a hacer algún tipo de celebración con gente de amistades, familia, hace tiempo que no ves, y van a venir esas reuniones y esas juntas de celebración de algún evento. Te están diciendo que vas a hacer también un buen trabajo, un trabajo excelente, o que has hecho un trabajo excelente y vas a sentirte recompensado, o bien con un ascenso o bien con una suma de dinero económica por un trabajo o una colaboración que has hecho sumamente exitosa, ¿eh? Para algunos que estáis pendientes de alguna resolución judicial, que estáis esperando alguna confirmación de algún tipo de estas cosas, vienen noticias, te van a llegar noticias, resoluciones judiciales que te van a favorecer y te dicen que no te rindas, que sigas luchando por lo que es justo y por lo que es tuyo. Te dicen también que guíes las señales de tu corazón, lo que tu corazón te va diciendo, te va dictando que hagas, es un poco el camino que tienes que escoger, que te apuntes a hacer actividades en las cuales tú estés distraído, distraída y disfrutes haciendo esas actividades. Viene un golpe de suerte. Nuevos recursos en forma de dinero van a estar llegando a tu vida. Vas a tener apoyo y vas a tener gente que va a apoyar tus decisiones, que van a estar al lado tuyo. Y en tu trabajo vas a tener un ascenso. Vas a tener un cambio en tu puesto de trabajo. También te dice que te hagas valer y que te liberes de cosas del pasado para que el futuro sea mucho más enriquecedor y que dejes de querer tener controladas todas las situaciones. Que des paso a la voluntad divina para que las cosas que tienen que llegar a tu vida se den y lleguen favorablemente. Vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que estáis en una relación sentimental. Vamos a ver cómo están esas energías. Para los que estáis en una relación de pareja, te están hablando un poquito del control del gasto, del control del dinero para las nuevas entradas de dinero que vas a tener. Vas a tener que tomar decisiones. Estás en un momento clave para tomar alguna decisión que tienes que tomar sobre tu relación o sobre tu pareja. Porque
Conexión, tú tienes bastante conexión con tu persona especial, con tu pareja. Hay una conexión bastante buena, bastante fuerte. Bastante fuerte. Tu persona especial puede ser una persona con carácter, con temperamento, puede ser que a lo mejor sea un poquito celosa, un poquito celoso. Vamos a ver. Hay una energía de embarazo a la vista también. Vas a cerrar alguna etapa de tu vida que te está creando malestar, o bien con algunas personas vas a dejar atrás amistades o alguna persona o algo, y es como que vas a iniciar una etapa nueva, empiezas algo mucho mejor. Vienen cambios en el otoño. Esos cambios llegan en el otoño. Vas a tener una evolución espiritual bastante profunda, bastante importante. Estás haciendo, digamos, esa conexión con tu yo interior, con tu parte interna, con tu evolución espiritual. Te dicen que seas tú mismo, tú misma. Vas a liquidar algunas deudas, algunas cosas pendientes, algunos pagos pendientes que tienes por ahí. Y también te están diciendo que investigues sobre algo que tienes que saber. Esta situación que estás atravesando requiere como de información, y tienes que informarte antes de proceder a hacer cualquier acción o cualquier movimiento que quieras hacer. Paciencia, te están diciendo que tengas paciencia, que hagas actividades, que hagas ejercicio, pero que tengas paciencia. Que las cosas se van a dar solas y las cosas que están ocultas van a salir a la luz. También te hacen una pregunta. Te están diciendo que a quién tienes que perdonar. Que cuando te liberes de esos resentimientos, descubrirás verdaderamente lo que es vivir en paz y vivir desde el amor. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no tenéis en estos momentos una relación sentimental. Viene una comunicación o ya te estás comunicando con alguien. Pero esto va a ir despacito, ¿eh? Esto no es algo que va a ocurrir. Las cosas se van a ir despacio. En un momento dado puede que avancen rápido, pero ahora mismo despacito. Han arrancado despacito. Van a arrancar despacito, despacito. Luego tomará impulso la situación, o la cosa tomará impulso. Vas a dejar algo atrás. Vas a cerrar con algo que ya consideras que ha tocado su fin, que es el final, que ya se termina, para empezar una etapa nueva. Arrancas con una etapa nueva. Tú estás cerrando tu ciclo, estás cerrando ya lo de atrás. Vas a cerrar una etapa del pasado. Efectivamente, te dicen que te alejes de una situación para que, digamos, puedas disfrutar de una etapa muchísimo más feliz,
Porque en el momento que tú te alejes de esa situación tan negativa o de personas o de situaciones, se van a abrir nuevos caminos, se van a abrir nuevas puertas. También te están diciendo que practiques afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y elevar tu energía. Y de alguna forma, cuando estamos en positivo, cuando tenemos el nivel de vibración, de energía alto, digamos que atraemos las cosas que deseamos en nuestra vida. Contacto al aire libre, contacto, ejercicio y salidas al aire libre. Hay que sanar algún dolor emocional del pasado. Y digamos que muchas cosas ya van a estar a tu alcance. Ten fe, porque vas a tener todo a tu favor. Tienes una evolución espiritual importante. Te están diciendo que liberes las cosas que ya no te hacen falta, que te relajes, que dejes de controlar, y que deja que las cosas fluyan y rápidamente vas a ver cómo tus deseos se hacen realidad. Poco a poco, con un poco de paciencia, todo se va a dar. Pero deja de querer controlar, porque todo va a empezar a fluir muchísimo mejor cuando queremos o tenemos ansiedad por conocer las cosas, por controlarlo todo, por saber cómo nos va a llegar, cómo vamos a tener esto. No, dejemos que las cosas fluyan. Cuando dejamos que las cosas fluyan, ocurre las cosas que tienen que ocurrir. Llega una relación romántica, una relación de pareja, un romance, pero cuando dejemos que las cosas fluyan tranquilamente, ocurrirán esta serie de cosas nuevas, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya agradado o que hayas encontrado respuesta. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y feliz día.